de nuevo. Bienvenidos al episodio final de esta serie donde construyo mi propia versión de la casa de muñecas de Gaby. En la casa de muñecas, Gaby y los gatos tienen 6 cuartos gatásticos para jugar y he trabajado con dedicación en la elaboración de cada uno hasta el más mínimo detalle. ¡Finalmente es hora de armarlo! Hoy estaré terminando mi casa de muñecas para agregar algunos toques finales. Por supuesto, Gaby y los gatos no podrían pasar de una habitación a otra sin el gato ascensor. ¡Aquí viene la música de ascensor! El gato ascensor se mueve hacia arriba y hacia abajo usando este tubo azul brillante que está en medio de la casa para llegar a cada habitación. El gato ascensor es brillante y azul. El suelo es rosa y también lo es la parte superior, que claro, tiene orejas de gatito. Para hacer que Gato Ascensor se mueva, Gaby y sus amigos le dicen a dónde ir. Gato Ascensor, a la sala de manualidades. Ella siempre dará un guiño para responder. Tiene 3 bigotes a cada lado de su cara. Y se encienden para señalar en qué piso de la casa está. Y para moverse de arriba abajo, Gato Ascensor usa su cola elástica que es de color rosa. Ahora el Gato Ascensor está listo. Vamos a dar una vuelta. Gato Ascensor al jardín. Hada Gatina vive en el jardín y cultiva todo tipo de plantas divertidas. El jardín está cubierto por césped verde. Hada Gatina cultiva muchos arbustos y flores de colores. Dentro del jardín está el árbol de algodón de azúcar. El árbol es un arco iris suave. Después de todo, el arco iris es el color favorito de Gaby. El jardín está sobre el tobogán azul brillante. Este tobogán nos lleva desde el jardín a la cocina. Cuando Gaby llega al final del tobogán, el refrigerador se mueve para dejar que pase. Ahora podemos poner el jardín justo arriba. Ninguna casa de muñecas está completa sin el techo. El techo de la casa deja ver que la propia casa es un gato. La parte superior de la casa es la cabeza de un gatito.
ventanas parecen dos ojos de gatito y la tercera ventana es la nariz del gato. La oreja izquierda es la del espacio. Son todas ventanas y nubes en el interior y hacen que me sienta fuera de este mundo. La oreja derecha tiene una punta negra, como la de Pandi, y tiene una ventana en el frente. Agregaré algunos bigotes en ambos lados, y es un techo asombroso. ¡Fantástico! ¡La casa de muñecas está lista! En mi casa de muñecas creé la cocina, la sala de música, el baño, el dormitorio, la sala de juegos y la sala de manualidades. Ahora que tengo el jardín, el tobogán, gato ascensor y el techo, esta casa de muñecas está lista para todo tipo de aventuras. Gracias por acompañarme en este viaje de artesanías gatásticas. Asegúrate de mirar los episodios anteriores para ver cómo elaboro cada habitación. Y no te pierdas la casa de muñecas de Gaby para unirte a la diversión.